Son procesos largos, digamos, como el que estamos haciendo. Yo no tengo duda de que cuando uno se pone un objetivo y trabaja para eso, con el tiempo lo logra. Muchas veces hay factores en el camino que hacen que sea más lento de lo que uno quisiera, ¿no? Estudios, este caso hidrológicos, ambientales. Pero la reunión de hoy ha sido una reunión muy fructífera. Yo creo que vamos avanzando día a día. Las capacitaciones que se vienen haciendo estos lunes desde el sector ambiental han sido muy buenas. El próximo lunes tenemos en la Borde. Y bueno, yo veo que hay voluntad de todos los colegas a trabajar en conjunto en eso. Así que la verdad que cuando terminan estas reuniones así tan dinámicas, nos vamos contentos porque vemos que vamos avanzando de a poco, pero sostenido. El coordinador de la comunidad regional estimó que el proyecto de los vertederos regionales podría ingresar a la Secretaría de Ambiente de la provincia antes que concluya este año. Y bueno, contento porque seguimos avanzando firmemente con lograr un montón de objetivos que tiene la comunidad hoy, más allá de los vertederos, ¿no es cierto? El tema de vertederos, creo que en pocos días más ya se estaría regularizando todo como para presentar, creo que el lunes que viene, una reunión en la Borde, para después presentar todo en diciembre en Ambiente. Bueno, ese es el objetivo y los plazos que nos hemos propuesto. Ustedes nos han seguido de cerca todos estos detalles. Nos surgió una solicitud de los estudios hidrológicos, que bueno, es una inversión importante, pero hoy hemos avanzado y en la semana que viene, en el transcurso de la semana y el lunes va a estar definiéndose eso. Eso hace de que nosotros podamos cumplir con el paso de que en diciembre tengamos todo presentado. En tanto, el legislador Dardo Iturria señaló que ve avances claros en este proyecto de saneamiento. Bueno, ustedes están presentes en todas las reuniones que venimos haciendo, por lo menos en esta gestión del 2015 al 2019. Todos los meses nos reunimos y la verdad que se van concretando temas importantes. En agenda habíamos puesto la prioridad sobre el tema de los vertederos, uno de los temas que se trató. También estuvo participando el INTI, la verdad que es una reunión donde también hemos planteado la problemática con respecto al presupuesto pensado el año que viene. Participaron algunos técnicos, como también hizo un comentario el contador de la Municipalidad de Belville, donde quedamos de alguna manera ir empezando a trabajar en sintonía en todos los órdenes. Así que yo creo que esta es la penúltima reunión. La próxima reunión va a ser en diciembre, donde va a estar la despedida y el cierre del año. ¿Está definido dónde? ¿Está definido dónde? En San Marcos Sur. En San Marcos Sur vamos a hacer la última reunión de la comunidad regional. De este año, por supuesto, ¿no? A su vez, el intendente de San Antonio de Letín, Juan Pablo Vázquez, mostró su complacencia por el hecho que la comunidad regional se haya reunido en su localidad. Contento porque de que estoy en la gestión, por primera vez todos los intendentes tienen la posibilidad de conocer, o una gran parte, conocer la localidad, a los cuales ustedes saben, yo la defiendo ni bien me levanto y cuando duermo también. Y bueno, contento porque hoy nosotros que somos pequeños, como otros municipios, las grandes urbes, Belville, Canals, Posse, nos pueden absorber y que se está trabajando muy fuerte con el tema de vertedero regional y yo creo que hemos avanzado un montón. Y diferentes temas que uno va tocando en cada reunión. Así que bueno, de verdad, contentos por esta oportunidad que tuvimos. Por su lado, el jefe municipal de Pascanas, Rodolfo Filipponi, destacó la armonía que reina en el ente. Como nunca en este año y en esta comunidad regional, en esta organización política plural, se ha avanzado muchísimo. La voluntad tanto del gobierno de la provincia como la voluntad de cada uno de los intendentes que la conformamos ha hecho que este año efectivamente se haya podido dar un funcionamiento que empiece a ofrecer resultados. No porque quienes estuvieron antes en las comunidades regionales no lo quisieron, sino que a veces se falta la voluntad política del gobierno de la provincia para darle entidad a esta organización. Y la verdad que ha dado muy buen resultado y sobre los temas que se han puesto en discusión, entre ellos este del vertedero regional, ha comenzado a tomar un impulso importante y ya las gestiones iniciales y grandes pasos se han dado. Estamos muy cerca de que podamos ver en el año próximo, yo diría que con seguridad, la posibilidad de que este nuevo sistema comience a funcionar y nos dé una solución a todos sobre un problema
que no es solo nuestro, ¿no? Problema mundial de difícil resolución, pero que al menos vamos a dar un paso importante. Un tema importante a resaltar, me parece, rescato algo que decía, esto de la pluralidad, que me parece que es importante, que todo, más allá del signo político del que representen, estén de acuerdo y trabajen juntos. Y otra, que de los 27, siempre hay un buen número que ronda al menos los 20, ¿no?, presentes en cada reunión. Sí, así es. Que también tiene que ver con el buen funcionamiento. Es decir, cuando vos estás en un lugar y pasan las reuniones, una, dos, tres, cinco, y no ves que haya una cohesión, no ves que haya definiciones, y bueno, empezás a cuestionarte para qué voy a perder tiempo. En realidad lo que estamos haciendo en este año es ganar tiempo, y en cada reunión algún elemento nuevo, alguna resolución nueva nos llevamos. Mirá, de hecho, el acceso oeste de la localidad de Pascana es un punto neurálgico y muy peligroso. Va a tener resolución a través de la comunidad regional, y para principio del año que viene la obra ya está planteada y se va a financiar a través de la comunidad regional. Bueno, estas son cosas que a cada intendente nos resultan favorables, positivas, y por eso es que venimos con mucho gusto y hay un quórum siempre importante. Más sencillo poder hacerla, ¿no? Cuando es así, cuando se trajan con... Sencillo. Se resume. A ver, más allá de, como vos planteaste, el partido político al que uno pertenezca, hay problemáticas comunes que le afectan al vecino de Belleville tanto como al vecino de Pascanas o al de Morrison o al de San Marcos. Entonces, me parece que ahí es donde juega un rol importante la comunidad regional, y en eso hemos estado a la altura de las circunstancias.